tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy nuevamente el capítulo de Jujeños por el Mundo. ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? ¿Qué hacen en otra parte del mundo? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo se desempeñan? ¿Cómo extrañan Jujuy? ¿Qué es lo que recuerdan de su provincia? Siempre en este espacio, en este segmento que es Jujeños por el Mundo. Les cuento quién nos acompaña el día de hoy. Hoy establecemos contacto con Raquel Zarapura. Ella nació en San Salvador de Jujuy, egresó del secundario en la Escuela de Comercio número 1, profesor José Antonio Casas. En 2009 ingresó al Instituto Guillermo Patterson, de donde egresó como enfermera. En 2012 se mudó a Buenos Aires, donde trabajó en la Clínica San Camilo y el Sanatorio Fino Quieto. En 2014 hizo la licenciatura de enfermería en la Universidad Favaloro y posteriormente cursó la especialidad de enfermería en UTI, en unidad de terapia intensiva en SATI. En 2018, una empresa de Frankfurt, en Alemania, le ofreció una beca y el ingreso al programa de talentos de Capitalent Medical. En consecuencia, comenzó a estudiar el idioma y la cultura alemana en el Instituto Goethe de Alemania, en Buenos Aires. En 2020, dos años después, homologó el título de enfermería en la provincia de Renania del Norte, donde actualmente se desempeña en el Hospital Evangélico Bethel, esto en Alemania. Sí, hoy el contacto es con Raquel Zarapura, desde Alemania, del otro lado del mundo. Allí está una jujeña. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. En el estudio mayor de Canal 7 de Jujuy, esto es Entre Líneas, una tarde otoñal aquí en nuestra ciudad capital, y desde aquí nos vamos a la otra parte del mundo, nos vamos a Renania, en Alemania. Allí está Raquel Zarapura. ¿Cómo estás, Raquel? Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás ahí en Alemania? ¿Cómo es el tiempo, la temperatura, el clima en estos momentos? Ahora es un poco raro porque esta semana estuvo haciendo mucho frío, pero en realidad estamos en primavera, o sea, la temperatura ya tiene que estar entre los 20, 25 grados y todavía no, o sea, esta semana estuvo haciendo mucho, mucho frío, mucho viento, lluvia, un poco raro, ¿sí? ¿Cómo es la vida de una argentina, de una jujeña particularmente en Alemania? Contanos. Sí, es una vida que empecé hace 5 años ya y es completamente, hay muchas cosas para aprender, sí, pero es, al principio sí costó mucho, hay muchas cosas de, por ejemplo, la vida cotidiana que por ahí no hay en Argentina, acá tuve que aprenderlas. Por ejemplo, reciclar, sí, o sea, esas cosas que por ahí uno no presta atención, no se da cuenta, pero acá le lleva mucho, mucho sentido al reciclaje. ¿Y cómo es el trabajo en la salud pública con las distancias geográficas, pero también con las culturales? Sí, bueno, también es un poco difícil por el idioma,
pero bueno, el trabajo es el mismo, las enfermedades son las mismas, el trabajo en el hospital es completamente igual a lo que, bueno, yo aprendí en Argentina, en Jujuy, y sí, o sea, no hubo mucha diferencia en ese sentido. Lo que sí me gusta mucho es que hay una igualdad de técnicas. O sea, en toda Alemania hay una misma forma de hacer un procedimiento. O sea, no hay dos o tres formas. Es una sola forma que se aprende también en los libros y en las escuelas. Y eso me gusta, que está bien unificado. Bien, ¿y por qué decidiste irte a Alemania? ¿Qué fue lo que te llevó a decir sí, me voy a ir? Sí, bueno, en principio yo nunca pensé estar acá. Son múltiples chances que fui teniendo, son oportunidades que uno decide tomarlas o dejarlas. Yo nunca planeé un futuro en 5 años ni en 10 años. Y bueno, las cosas se fueron dando y fui como que escalando en ese camino y bueno, estoy acá el día de hoy. En 5 años no sé dónde me encontraré, pero por ahora estoy acá. ¿Y cuál fue el momento específico de tu vida que te llevó a decir, sí, acepto irme a Alemania, empezar esta nueva vida? Un poco fue el hecho de vivir otra experiencia, no solo de vida, sino también profesional. Un tema también, bueno, el idioma yo creo que es una parte muy importante. O sea, sin el alemán no te puedes comunicar, no se puede hacer absolutamente nada casi. Y yo vivo en un lugar donde se habla alemán exclusivamente, o sea, no puedo hablar inglés. O sea, sí, hay gente que habla inglés, pero yo creo que el idioma fue una parte muy importante y por eso, bueno, yo también recibí mucho apoyo para lograr las metas. El hospital me ayudó mucho. Y bueno, no sé, la verdad es que sí, recibí muchísima, muchísima ayuda y también forma parte de mucho sacrificio dejar las cosas atrás y decir, bueno, seguís adelante en un nuevo camino, realizando nuevos proyectos y bueno, o sea, no sé. Sí, imagino poder plantear tu vida a partir del escenario que te rodea en estos momentos y con la vida de acuerdo a lo que es Alemania. Hace un rato decías, bueno, yo nunca había soñado, nunca había planteado. Vamos a cuando eras chica, ¿qué soñabas ser cuando eras pequeña? Uf, qué soñaba. Bueno, a mí siempre me gustó ayudar a la gente. Es como que eso ya lo tenía dentro de mí. Tenía como ese, no sé si decirte una vocación, pero yo siempre me sentía gratificante, o sea, me hacía gratificante ayudar a los demás. Eso, pero nunca pensé en estudiar enfermería, o sea, eso tampoco nunca lo planeé. Y de repente por ahí uno dice, bueno, estudio enfermería para tener una salida laboral, para trabajar rápido. Y después eso de a poco, con los años, se fue convirtiendo en parte de mi vida. Y ahora, bueno, trabajo con los pacientes, para los pacientes, y es una gratificación personal que no tiene precio. Hoy estás en Alemania, cuando eras chica nunca habías soñado ni ser enfermera y mucho menos estar en Alemania, pero ahora ya estás allá. ¿Cómo ves tu vida a futuro? Sí. ¿Seguís planificando en relación a tu vida en Alemania o en algún momento decís yo quisiera hacer determinada cosa, no sé en qué parte del mundo, pero me voy a donde me llamen? La verdad es que todavía no me lo planteé. Por ahora estoy en Alemania, estoy planificando acá mi vida y espero que, bueno, no sé, que siga así por los próximos 5 o 10 años. La verdad no creo que me vaya a ir de acá, porque la verdad es que me siento muy recibida, pues ya hace 5 años, pero ya estoy echando un poco raíces, como quien dice. ¿Y qué es lo que pasa con tu relación a tu tierra natal? ¿Qué es lo que te pasa cuando pensás en Jujuy? ¿Qué pensás? ¿Volver? ¿Planteás volver a futuro?
Sí, en algún momento sí me gustaría volver. Por ahí, la verdad es que nunca, por ahora no estoy pensando en eso, pero sí en algún momento me gustaría volver para, no sé, para la pensión, para cuando me retire o no sé, pero sí me gustaría en algún momento volver, sí. ¿Y qué es lo que más extraña de Jujuy? Extraño mucho la comida, sí, la comida, las costumbres, las navidades, acá se viven las fiestas de otra forma, sí, eso se extraña un poco. Ajá, ¿qué extrañas de la comida? La comida de mi mamá, sí, pero no sé, hay cosas por ahí que acá se pueden conseguir, se pueden hacer, comidas por ahí regionales, humitas, bueno, esas cosas sí extraño. Acá no, la verdad que no consigo hacerlo, no sé, no se encuentra los ingredientes y bueno, por ahí esas cosas no, pero sí, la comida de mamá. ¿Y cómo te llevas con la comida alemana? La comida alemana es muy rica también, pero es como una mezcla o sea, de otras cocinas también. Hay Ajá. mucha influencia turca, mucha influencia de otras partes de Europa, pero hay mucha papa también, ensalada de papa, pero bueno, a ellos les encantan las papas. Ajá. las papas fritas, les encanta, es algo que no sé. Pero sí, digamos, es muy rico, pero sí tiene mucha influencia también de otras partes de Europa. Ajá. ¿Y qué te dicen los alemanes cuando vos hablas de Jujuy? Imagino cuando les contás del carnaval, de tus costumbres, de cómo es la vida por estas latitudes. Sí, bueno, ellos se sorprenden mucho, ¿no? Yo les muestro inclusive fotos, videos, sí, inclusive a mis pacientes también, por ahí me puedo charlar un ratito y les digo, me preguntan ellos de dónde sos y muchos me confunden, ah, soy de Turquía porque tengo el pelo negro, no soy de Turquía o soy de algún país, no sé, de árabe, me hablan en turco o en árabe, y yo digo, no, perdón, pero no. Y sí, se sorprenden mucho, les gusta saber, también son muy curiosos, pero sí, también les gustaría venir alguna vez. ¿Y te consideras una embajadora cultural más allá de que tu profesión es otra? Embajadora cultural. Yo creo que sí, bueno, un poco sí. Bueno, yo soy la única jujeña que está en el hospital, bueno, donde estoy yo, y es como que es multicultural, este hospital. Yo tengo colegas de Mongolia, de Rumania, ahí no me sale. Es una institución cosmopolita. Sí, son de todos los países, inclusive de Canadá. Hay muchos estudiantes también que vienen de Canadá, de Holanda. Sí, es todo multicultural, aprendemos de todos. Yo también comparto con ellos. Algunas veces hago, no sé, comida, alfajorcitos de maicena y llevo al hospital o me ven tomando mate en el hospital y bueno. Y preguntan, se interesan y no sé, eso. Ajá. ¿Y qué es lo más bonito? ¿Qué es de lo que más disfrutás en Alemania y qué no tanto quizás? Me gusta mucho la naturaleza. Hay Ajá. mucho verde, hay mucho para explorar, mucho para caminar por ahí. Bueno, yo vivo frente de un bosque o cerca de un Tierpark, que le dicen acá. No es un zoológico, pero es así, algo parecido, que es abierto, libre, puedes ir, caminar.
Me gusta, me disfruto mucho de eso, del ambiente, el tiempo, que por ahí los alemanes dicen no existe el mal tiempo, sino la ropa inadecuada, ¿no? Porque con lluvia, con frío, con viento, se sale igual. Bien, ¿y qué es lo que quizás no te terminas de acostumbrar? Un poco la burocracia. Hay mucha burocracia, siempre acá todavía se manejan por correo, postal, cartas. Sí, eso me parece que está un poco atrasado. Uh-huh. El tema del gobierno también se maneja así, con correo postales, o sea, cosas que yo no, la verdad, por ahí si me pierdo de algo no me entero nunca. Pero esas cosas todavía están muy, muy atrasadas. Uh-huh. Raquel, ¿y tuviste la oportunidad de irte, qué sé yo, no sé, sola o con otros argentinos y recorrer otra parte de Europa en estos 5 años? No con otros argentinos, pero sí fui con otras personas. Fui con mi novio, viajé por muchas partes de Europa, de vacaciones más que nada, pero no nada en especial. Uh-huh. Pero sí estuve. Yo estuve en el 2016 por primera vez en Europa y hice un viaje así muy relámpago, y esta vez volví y bueno, ya estoy, ya me estoy quedando un poco más tiempo. Claro. Bien. Y Raquel, por ejemplo, tu día de trabajo, ¿cuántas horas incluye? Son 8 horas, son 3 turnos de 8 horas, y bueno, eso, hacemos mañana, tarde y noche, o sea, hacemos los 3 turnos. Uh-huh. Y cuando estás allá en Alemania, ¿mantenés contacto, supongo, con tu familia acá en Jujuy, tus amigos? ¿Tenés ese lazo permanente? Sí, inclusive ellos también me preguntan, me dicen cómo estoy. Bueno, siempre hay un tema de conversación, pero sí, la comunicación siempre, siempre está, uh-huh, casi a diario. Bien, la comunicación es algo indispensable. No puedo dejar de contarte que nuestro canal, dentro de muy poquito tiempo, está cumpliendo 57 años. Vos que viviste tanto tiempo acá en Jujuy, ¿qué recuerdos te trae Canal 7? Me acuerdo de... Canal 7. Me acuerdo más, no de la tele, sino de la radio. Cuando me despertaba, cuando era chica, para ir a la escuela, mientras mi mamá me hacía el desayuno, me preparaba y escuchábamos radio. Escuchábamos al señor Solís, que en paz descanse. Al perrito Solís, claro que sí, todo un emblema dentro de la historia, sí, de nuestra sociedad, transversal a todas las historias juntas. Sí, me acuerdo. Uh-huh. Raquel, una temporada que extrañes más que otra a la provincia de Jujuy. Carnaval, con la celebración en el norte, primavera, fiesta de los estudiantes, agosto, la Pachamama. ¿Qué es lo que te resulta más emblemático para vos? La primavera. Uh-huh. ¿Qué primavera. Recuerdos te trae? Sí. ¿Qué recuerdos te trae? Bueno, la semana del estudiante, como que compartir con los chicos, ir de un lado para el otro, es como que esa semana libre, de actividades también, o ayudando en la carroza, o uh-huh, bueno, esos recuerdos, sí. ¿Eras carrocera en tu época? No. Pero, entonces, ¿como alumna, como compañera o como la persona que iba y disfrutaba de las elecciones y de los desfiles? Sí, eso. No, la verdad que yo cuando estaba en la secundaria, muy, muy, bastante tranquila, pero no dejaba de hacer cosas también. Uh-huh. ¿Y el alemán cómo es en relación a sus festividades? ¿Encontrás algún parecido a tus fiestas, a las que vos conocés acá en Jujuy?
Acá sí, bueno, son muy familiares, no hacen tanta fiesta por ahí como en Jujuy, que se celebra con mucha música, con mucha comida, bebida. Acá también, pero por ahí no bailan mucho o no sé, es un poco raro, ¿no? Por ahí yo cuando voy a las fiestas, les digo, chicos, ¿cuándo vamos a bailar? Y siempre soy la primera que se levanta a abrir la pista casi, ¿no? Porque, sí, no, son un poco tímidos, pero después sí, o sea, son muy amigables. Ajá, sos la más divertida de la fiesta. Sí, dentro de los que están ahí, sí. Y al momento de escuchar música, de repente, ¿elegís música del lugar o te llevas un jujeñazo, o te llevas algo de folclore? ¿Cómo son tus gustos? Me gusta, bueno, escucho música de todo tipo. Me gusta el folclore, me gusta mucho. Me gusta muchísimo los fines de semana. Pero sí, escucho mucho folclore, copia de Jujuy también me encanta. Escucho también música de acá. En alemán también tengo que escuchar algo para estar un poco. Bueno, yo vivo acá, ¿no? Obvio. Y por ahí no tanto, pero sí, escucho. Ajá. Raquel, hay una figura emblemática mundialmente vinculada con la Cruz Roja, que es la enfermera con la indicación de silencio. Y bueno, obviamente ha tenido diferentes traducciones de acuerdo al país. ¿Cómo dirías vos en alemán silencio? Ruhig bleiben o sí, hay muchas maneras de decir, depende en qué situación. Bien, silencio, entonces me quedo con las palabras que vos dijiste, ¿las repetís? Sí, ruhig bleiben. Bien, Raquel, la gente que te quiere, la gente que sabe dónde estás y que comparte con vos mucho afecto, tiene un mensaje para vos, te pido que te quedes ahí, así lo compartimos. Hola Raquel, es un orgullo ver todo lo que lograste a partir de un simple comentario como el hecho de decirme voy a participar de una beca, ¿sí? Y la institución a la cual vos pertenecías, la de la cual vos egresaste, te dio esa posibilidad por nuestra carga horaria de ese entonces y te posibilitó que vos pudieras conocer otra parte del mundo. Sos un ejemplo de superación, de constancia, de perseverancia y de esfuerzo, porque no es fácil irse a otro país para poder alcanzar otras expectativas, ¿sí? Por lo tanto, Raquel, te deseo todo lo mejor, te deseo muchos éxitos en la profesión, que es un orgullo tanto para vos como para nosotros los que formamos parte de formar enfermeros profesionales que son reconocidos en el mundo. Nos estaremos viendo cuando vengas. Muchos éxitos, besitos. Hasta luego. El saludo para vos de Gracias, parte de Esther. profe. El saludo de parte de Esther con mucho cariño. Nosotros te despedimos, Raquel. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Es una manera de mostrar los jujeños que están en otra parte del mundo y que han salido adelante y que tienen una enseñanza para todos. ¿Puedo mandar un saludo? Adelante, por favor, el aire es tuyo. Would like to send some special greetings to Bane and Hilda. They are watching from Macedonia, North Macedonia. Y para toda mi familia, para las profesoras Esther, Dora, Alicia, Carmen, todas las que forjaron la persona que hoy soy yo, que hoy soy. Y bueno, muchas gracias a todos. Saludos a todos los que me están viendo, a mi familia también. Raquel, A ustedes. un abrazo inmenso, que todo salga espectacular en Alemania y que seas esa embajadora jujeña. No, no porque tienes el título de embajadora, sino porque transmitís tu cultura y permaneces Sí. fiel a tus raíces. Un abrazo inmenso.
Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, chau. Buenas tardes. Y también gracias a ustedes que están del otro lado y nos acompañan todos los días con el Entre Líneas, formato clásico, con el Entre Líneas Jujeños por el Mundo, también Jujeños Federales, Lazos de Familia, todas las variaciones que hemos implementado este año. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.